No me van a parar con eso, no me van a asustar con eso, porque lo que está en juego es el presente y el futuro del país, es la libertad. No me imagino y no quiero yo una sociedad rehén, subyugada a las armas de los grupos criminales. Yo creo en la ley, en las instituciones, en el Estado de Derecho, y esta causa la voy a defender lo que me cueste. No es un tema electoral, es un tema de seguridad nacional y el riesgo para México, el riesgo para Michoacán. Creo que el fiscal está muy sensible al tema y vamos a seguir trabajando juntos en este asunto que pone en riesgo la libertad y la vida de la gente.